we must act all together, all the hands on the deck, and there is no plan B. But everybody can do something. There is no plan B, there is no planet B. We only get one home. We only get one planet. Hoy el reto común que representa el cambio climático ha adquirido una mayor urgencia. Amenaza los equilibrios básicos que hacen posible la vida y la continuidad de nuestra civilización y nos obliga, por ello, a actuar con decisión. Los habitantes de las islas vulnerables del Pacífico, o del Índico, o del Caribe, o de zonas costeras en muchos de nuestros países, no pueden esperar. No podemos esperar, pero sí hay razones para la esperanza. Consideramos cambio climático una modificación en el clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global que se añade, además, a la variabilidad natural observada en periodos de tiempo comparables. El cambio climático es el mayor fallo de mercado de la historia. Y sus causas básicamente responden a nuestros sistemas de producción y de consumo. Todas las actividades humanas producen gases de efecto invernadero. El problema que esto supone es que tenemos alteraciones en las temperaturas, aumentos en el nivel del mar, variaciones en la probabilidad de padecer fenómenos climatológicos extremos, como sequías extremas o inundaciones, tenemos acidificación de los océanos, es decir, causa toda una serie de problemas que alteran nuestros sistemas de producción y nuestros sistemas de consumo. Un aumento de 2 grados en la temperatura global de la Tierra con respecto a la que había en la era preindustrial va a suponer un deshielo de buena parte de los casquetes árticos. Esto lleva asociado, por ejemplo, un incremento de la cantidad de agua líquida de los océanos, agua más fría de la que hay en la actualidad y con menos salinidad, cambiando las condiciones de las corrientes marinas actuales, las denominadas corrientes termolinas y, en general, las condiciones climatológicas, no solo en el Ártico, sino también en las latitudes medias. Los expertos nos avisan de que si queremos tener una cierta posibilidad para garantizar que las temperaturas no suban más de 2 grados centígrados, el total de gigatoneladas de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera en el año 2050 no debería superar 11 gigatoneladas. Esto nos lleva a un resultado muy sencillo. En promedio, cualquier ciudadano del planeta no debería emitir más de 1,7 toneladas per cápita en el año 2050. España está alrededor de 7,5, 8. Europa está en torno a 8, 8,5. Estados Unidos se mantiene todavía próxima a 15. China se ha acercado a 8, 9. Es decir, hay un esfuerzo inmenso por delante, que es uno o dos ciclos de inversión en el ámbito de la actividad empresarial, en el ámbito de las infraestructuras energéticas, y hay poco tiempo que perder. Como comunidad internacional, pues queremos dotarnos de soluciones a este problema global, y esto supone que nos reunimos periódicamente para llegar a acuerdos sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo adaptarnos a las consecuencias derivadas del cambio climático, cómo financiar a los países en desarrollo y cómo podemos transferir tecnología de tal manera que se haga una transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. La 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también llamada COP21 o París 2015, tiene lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. Se considera una fecha crucial en el calendario, ya que la comunidad internacional espera un nuevo acuerdo internacional sobre el clima aplicable a todos los países, con el objeto de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados desde la era preindustrial. Esta cita supone varios desafíos importantes para el futuro de la humanidad. No es un fin en sí, pero una etapa crucial en la transformación de nuestra sociedad, en nuestros modos de consumo, hacia una sociedad sin carbón, para la cual es imprescindible que los estados tomen sus responsabilidades, pero también que todos los individuos en el mundo tomen sus responsabilidades, porque necesitamos del esfuerzo de todos y de cada uno. Sin embargo, hay algunos líderes europeos que entienden perfectamente que de lo que estamos hablando es de un cambio de época. Es el caso de la canciller Merkel. Creo que este es un asunto absolutamente crítico, entiende que tiene mucho que ver con la gran geopolítica, entiende que tiene mucho que ver con la competitividad industrial de medio y largo plazo, pero entiende también que tiene que ver con un cambio de época en términos de desarrollo humano, del mismo modo que lo fue en otros momentos de la historia la consolidación de los derechos humanos como una categoría, o la abolición de la esclavitud, algo que no tenía sentido económico en su momento, pero que sin embargo respondía a otro tipo de valores morales. El cambio climático también se ha abierto paso entre la opinión pública española como un objetivo y un problema de primera magnitud. En las encuestas que hacemos en el Real Instituto Elcano hemos encontrado que, por ejemplo, a título de amenaza global, casi el 85% de los españoles consideran que el cambio climático es una amenaza muy o bastante importante y se sitúa solamente por detrás del terrorismo yihadista en este aspecto. Además, cuando preguntamos a los españoles qué importancia asignan a la lucha contra el cambio climático, siempre figura muy alto entre sus prioridades. Una de las cuestiones que más preocupa a la opinión pública europea es el cambio climático. Así lo muestran los datos publicados en el especial Eurobarómetro para Cambio Climático, elaborado por la Comisión Europea de marzo de 2014. Según esta encuesta, el cambio climático se encuentra entre las tres amenazas más importantes a las que se enfrenta actualmente el mundo. En el caso español se ha producido un descenso importante precisamente por la crisis económica. Esto no quiere decir que los españoles no consideren al calentamiento como una amenaza grave, es que hay otras que les parecen más graves. Sin embargo, cuando no pedimos a los entrevistados, cuando las encuestas no piden a los entrevistados que jerarquicen cuál es la más grave o cuál es la menos grave, sino que valoren en general el riesgo asociado a ese problema en concreto, en este caso el cambio climático, vemos que la media de los españoles es semejante a la del conjunto de la Unión Europea. En una escala de 1 a 10, pues la media es del 7,3 para toda la Unión Europea. Y en el caso de España es un poco más alto, incluso el 7,9. En el último año, ¿no? Yo creo que empezó con la cumbre de Naciones Unidas del año pasado, de septiembre, ¿no? Esas grandes movilizaciones que hubo en Nueva York, la mayor marcha por el clima, que sacó a centenares de personas a las calles demandando a los políticos una actuación urgente y escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas y no a los responsables de la contaminación y de los gases de efecto invernadero a la atmósfera que están provocando el cambio climático. El año 2015 constituye una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y a las personas de todo el mundo, para decidir y emprender nuevas vías hacia el futuro y para mejorar la vida de las personas. Estas decisiones determinarán el curso de las medidas destinadas a erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y, por encima de todo, hacer frente al cambio climático a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas colabora con los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados para aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continuar con un ambicioso programa de desarrollo para después de 2015. El cambio climático, considerado un gran reto en sí mismo, se incluye en muchos otros desafíos identificados por los Objetivos de Desarrollo post-2015, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha producido un debate y unas expectativas importantes en torno a estos objetivos, puesto que constituyen el principal marco para la Agenda Mundial del Desarrollo, vienen a reemplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que han estado vigentes desde el año 2000 hasta 2015, y se espera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cumplan una función similar para el periodo 2015-2030. Respecto a los ODS, es importante recalcar que el objetivo número 13 es directamente luchar contra el cambio climático y que muchos otros de los objetivos están relacionados de una o de otra manera con la sostenibilidad y el cambio climático. Por ejemplo, también hay el respeto a los ecosistemas, tantos marinos como terrestres, también está la mitigación, la importancia de luchar contra la pobreza energética de manera sostenible. Es decir, básicamente de forma estructural y muy transversal, todos los objetivos de cambio climático están muy presentes en los nuevos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y ha habido un tránsito ahí importante desde los ODM a los ODS. Es verdad que hay una entrada con mucha más fuerza de los objetivos de sostenibilidad y medio ambiente. El medio ambiente estaba en los ODM, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no obstante, en la lista de los 17 objetivos que se están manejando para los ODS, al menos 9 de ellos están haciendo referencia a cuestiones medioambientales y/o de cambio climático, es decir, en al menos 9 de 17 objetivos. Los Objetivos de Desarrollo, que tienen que ver con la sostenibilidad, afectan directamente a la biodiversidad del planeta, a la salud, a la educación, a la energía y a otras metas que influyen y son influidas por el cambio climático. De esta manera, estos objetivos que pretenden mejorar los diferentes entornos del desarrollo humano proporcionan el marco para poner en marcha acciones directas o indirectas para luchar contra el cambio climático. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de dar respuesta, al menos parcialmente, a esta debilidad, no solamente con un mayor peso de esta dimensión de sostenibilidad o de medio ambiente, sino también incorporando de algún modo la esfera de lo productivo, de lo económico. Y esto también se refleja en la forma en la que se formulan los objetivos, en el ámbito de lo medioambiental. Entonces, por ejemplo, no se están limitando a cuestiones de agua o de saneamiento o de acceso a energía, desde un punto de vista más pasivo, digamos, de los ciudadanos, sino que también se incluyen objetivos donde se vincula crecimiento económico con sostenibilidad, como puede ser el objetivo 8, industrialización con innovación y con sostenibilidad, como puede ser el objetivo 9, o incluso se introduce la cuestión de la sostenibilidad en los patrones de consumo, tal y como lo explicita el objetivo 12. Una de las cuestiones más sensibles y más importantes para facilitar la transición a un futuro próspero, bajo en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, es cómo financiamos esa transición, de qué modo garantizamos que el principio de solidaridad con los más vulnerables, que difícilmente pueden hacer frente a los impactos del cambio climático por sí solos, sea cubierto gracias a la solidaridad internacional. ¿De qué modo se cumplen las promesas de los grandes países donantes, hechas en Copenhague en 2009 y reiteradas en la cumbre de Cancún un año después, en las cuales se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares a partir de 2020 e ir mostrando a lo largo de estos años el creciente compromiso con esta movilización económica y, sobre todo, más allá de estos principios de solidaridad y promesas por cumplir, cómo nos aseguramos de que, en general, los flujos de inversión tienen lugar con arreglo a una serie de criterios coherentes? París es una cita muy sensible para este asunto. En París debemos haber sido capaces de responder al reto, contestar adecuadamente cómo, por qué, quién, a través de qué herramientas se movilizan esos 100.000 millones de dólares año. Segundo, de qué modo se consolida ese principio de solidaridad internacional con los más vulnerables. Y tercero, empezará una agenda que sentimos que se ha puesto en marcha ya en estos últimos años, con gran interés por parte del Fondo Monetario Internacional, con gran interés por parte del Fondo de Estabilidad Financiera Mundial, por encargo del G20, para orientar el modo en el que los analistas analizan los riesgos y las oportunidades de cualquier inversión. Un aspecto muy importante de la mitigación es el despliegue de las energías renovables, tanto en los países desarrollados como en las regiones en desarrollo. Las inversiones en energías renovables afectan directamente al crecimiento de los países en vías de desarrollo, ya que se considera una manera muy económica y eficiente de suministrar energía a sistemas aislados sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructuras. Actualmente las energías renovables han crecido muchísimo a nivel mundial, producen ya 1/5 de toda la producción de energía a nivel mundial, han abaratado mucho sus costes y es una energía que ya está lista para competir con las energías sucias, con las energías convencionales. Yo creo que de forma muy especial en el sector energético, porque energía y cambio climático son dos caras de la misma moneda, y si queremos hacer frente al problema del cambio climático habrá que cambiar el modelo energético, y aquí la electricidad presenta las vías más eficientes y efectivas para lograr energías sin CO2, que son las energías renovables. Es cierto que en ocasiones se ha intentado poner en tela de juicio un cierto impacto negativo que podrían tener las energías renovables si se importan desde terceros países. La lógica sería, oiga, si yo no quiero importar, no quiero ser dependiente energéticamente en fósiles o en hidrocarburos, tampoco lo quiero ser en renovables, pero esto es un argumento que no soporta un mínimo análisis económico, porque las renovables no se pueden almacenar, no se puede hacer política energética agresiva con las renovables, porque si una renovable se corta, pues deja de producir y por tanto no se puede amortizar. No tiene las mismas condiciones que permiten instrumentalizar la energía como ocurre con los fósiles o con el carbón, con la nuclear. Las renovables tienen mucho menos margen de maniobra para instrumentalizarlas de manera política. Uno de los aspectos más delicados, más interesantes, es hasta qué punto el cambio climático es un referente a la hora de analizar los riesgos para la seguridad global. Durante mucho tiempo se ha venido intuyendo que eso era así. Es un riesgo cierto desde el punto de vista de los impactos físicos sobre el territorio, en la medida en que es más que probable que veamos un futuro con más sequías, más inundaciones, más fenómenos meteorológicos extremos. A continuación, eso generará impactos en las infraestructuras, no solamente en los espacios físicos, en la geografía, sino en las infraestructuras, algunas de las cuales pueden ser muy sensibles para garantizar el acceso a agua potable o para garantizar el acceso a energía de la población, para garantizar cosechas que ofrezcan seguridad alimentaria para los ciudadanos. Pero vemos que eso genera una serie de impactos que van más allá de ese primer aspecto concreto, que van más allá incluso de las fronteras. Pueden generar riesgos que a la hora de la verdad se materialicen en tensiones en la población, en conflictos, en grandes movimientos migratorios. Cuando hablamos de cambio climático y sus efectos en el Ártico, tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos considerando el aumento de la temperatura, sino los efectos que dicho aumento tiene en otros factores meteorológicos, medioambientales y geopolíticos. En realidad, los efectos que se producen del cambio climático en el Ártico suelen tener sus consecuencias más bien fuera del Ártico. Además, son efectos acumulativos. El hecho de que suban las temperaturas y se vaya derritiendo el hielo favorece una mayor acción del sol en el calentamiento de la Tierra y a la hora de derretir el permafrost, que tiene almacenado bastantes cantidades de metano en su interior. Este metano es 25 veces más contaminante que el anhídrido carbónico y, por lo tanto, según se vaya derritiendo el permafrost, el efecto del calentamiento global será todavía más rápido que el que estamos experimentando en este momento. Es importante no securitizar en exceso el tema del cambio climático. El cambio climático es un tema lo suficientemente importante en sí mismo como para no considerarlo un instrumento para otros objetivos que podrían ser secundarios en comparación.